This is Sparta! My six pack in that movie was ridiculous. I mean, that was months and months and months of training and diving and intense, intense workouts. I'm very proud of how it turned out. And then also how people reacted to it, you know. Yeah, YouTube. El otro día me vi la película de nuevo de Un Ciudadano Ejemplar, una película que creo que todo el mundo debería de ver. Gerard Butler, sácame de aquí, ok. Jamie Foxx, o mato a todo el mundo. Un Ciudadano Ejemplar. Está muy buena esta película, me gustó bastante, bastante. Creo que vayan a verla, no les voy a contar la película de qué va ni nada. La película está muy interesante, es de Gerard Butler. Es un actor que a mí, creo que las películas que ha hecho, si bien es un actor de esto clásico de acción, también tiene otro tipo de películas que son interesantes. Y esta en particular, que se puede considerar una película de acción, es una película que está muy buena. Nuevamente, está muy buena, vayan a verla. Pero me estuve viendo después unas declaraciones, porque ahí mismo viste que después te sale todo, y me estuve viendo unas declaraciones de él con respecto al físico que pudo alcanzar en 300. Declaraciones interesantes porque él mismo dijo, a mí no me sirve estar así. Yo soy un actor un poco más multifacético, que hace otro tipo de personajes también. No soy un actor encasillado simplemente en un superhéroe, en un superpersonaje o algo parecido. No soy ese tipo de actor. Por tanto y demás, a mí no me sirve tener ese físico todo el tiempo. Yo creo que también esto es una excusa como para decir, a mí no me gusta tanto entrenar, ni cuidarme tanto, ni nada parecido. Y también yo creo que eso prácticamente para las personas como yo que ven estas cosas desde afuera y sobre todo que lo analizan un poco más, te das cuenta que ese fue un físico alcanzado con ayudas. Pero como siempre digo, esto es Hollywood, son profesionales, lo tienen que hacer. Y por cierto, qué disciplina la de este tipo, porque se sacó en esta película uno de los mejores físicos, o yo diría que uno de los físicos más icónicos de los últimos años, porque vamos, el físico que se sacó Gerard Butler en la película de 300, que nadie me diga que no le gusta ese físico, siempre sale alguien que te dice, no, ese físico no me gusta, ese físico está feo, ese físico no sé qué, vamos, y un abdomen, una genética de abdomen espectacular, una genética de abdomen bestial. Si bien yo creo que es verdad que eres un actor un poco, digamos, como dije anteriormente, más multifacético, hace más cosas, etcétera, 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 en la película que estoy hablando de Un Ciudadano Ejemplar, él mismo es quien dice, en esta película yo intenté estar lo más ripiado posible, o sea, lo más definido posible. ¿Por qué? Porque era un tipo, estaba haciendo el personaje de un militar retirado que se preparó 5 años una venganza por X cosas, no quiero contar la película como tal. Y si bien, aquí van a estar viendo las imágenes, si bien se saca un buen físico, no se saca un físico ni parecido al de 300. Ni parecido. ¿Qué pasa? Que yo estoy consciente de que él le debe haber dicho, mira, yo voy a sacarme un buen físico, pero no me voy a sacar el físico de 300, porque ese era un físico espectacular para ser un personaje histórico, pero casi casi que un superhéroe también, porque en esta película los pintan de una manera que vamos, arrasaban y el tipo era una bestia y hacía todo y cargaba en el aire y hacía, bueno, ustedes vieron la película de 300. Y es entendible la diferencia entre los dos cuerpos. Si bien es entendible, yo creo que uno es natural y el otro no. Y aquí de lo que voy a estar hablando es precisamente de cómo alcanzar o cómo es que se llega a uno y el otro cuerpo. ¿Por qué es que, a pesar de que es la misma persona, no puede, ni queriendo, ni preparándose, un tipo muy disciplinado? Porque repito, Gerard Butler es muy disciplinado. Cuando lo han mandado a estar gordo, se pone gordo. Y cuando lo vuelven a mandar a estar bien físicamente, se pone bien físicamente de nuevo. Es un tipo que hace lo que tenga que hacer. Es un tipo súper dedicado y súper profesional a su trabajo. ¿Pero qué pasa? El físico de 300 no es un físico que se pueda adquirir y mucho menos mantener con el tiempo sin algún tipo de ayuda. Es, desde mi punto de vista, este es mi punto de vista para los que vieron la película y dijeron, ese es un físico que se puede alcanzar de manera natural y ya está. Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista, el físico donde realmente él no utilizó ninguna ayuda es el físico del Ciudadano Ejemplar, que considero que también es un buen físico y que él dijo, tuve que trabajar
para sacarme ese físico. Como tal, tuve que trabajar. Pero ¿qué pasa? En la película de 300, el abdomen que se sacó es descomunal. De hecho, en esta entrevista se lo preguntan. Ese abdomen, que mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo es que saco ese abdomen con esa profundidad? No específicamente de Gerard Butler, sino sacar un abdomen con una profundidad descomunal. Generalmente, algo como eso es genético. Gerard Butler entrenó como una bestia, usó algunas sustancias que le habrán dicho, mira, esto lo tienes que usar para ponerte así, así, asado, en muy poco tiempo, ripiarte en muy poco tiempo y lograr este físico tan descomunal en muy poco tiempo, pero ni que a nadie se le pase por la cabeza que eso es normal y que todo el mundo tiene de fábrica unos abdomen como esos. También hay quien me va a salir aquí y me va a decir, bueno, es que también en esta película dibujaban con maquillaje y todas esas cosas, maquillaban. Esto es verdad. Se sabe que en esta película maquillaron muy bien el físico de toda esta gente, pero es que aún así el físico de Gerard Butler estaba pasado de liga. Tenía un físico bestial en esta película. Esto solamente se saca con una disciplina bestial, con médicos detrás de ti diciéndote lo que tienes que usar y encima teniendo una genética muy, muy buena. Si no tienes esa genética de abdomen, no sueñes con tener ese tipo de abdominales. No lo sueñes. Y tú puedes decir, no, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Si mira, después en esta película es un gordo. Ya, eso es lo que da la disciplina. To have a body like that doesn't make sense. You know, that's ego. That's too much pride. And, you know, you have to think about the character first. So you always go back to normal. Mm. And then you go from normal to fat or to cut or to skinny or, you know, whatever, wherever it is you have to go. My proudest movie is 300. It's great playing a muscular tough guy. It's a great feeling and it's great to have been part of that movie. O sea, él se sacó ese fisicazo con tremenda disciplina, tremendo entrenamiento y haciendo las cosas que tenía que hacer, siendo un profesional y utilizando lo que tenía que utilizar. ¿Cuál es el físico, desde mi punto de vista, vuelvo y repito, natural? El que hizo en Un Ciudadano Ejemplar. Ese yo creo que es el físico que él, digamos, no entrenando todos los días como una bestia ni nada, pero sí el físico que se puede mantener y que desde mi punto de vista es un físico notable, es un físico bastante bueno. Tú me puedes decir, nada, es un muerto en vida, ese físico, bueno, con la edad que tiene Gerard Butler en esa película, esperemos que tú puedas llegar a esa edad con ese físico que tiene Gerard Butler, que para mí es buenísimo. Me encantaría llegar a 40 y tantos años con el fisicazo ese. Me encantaría, se lo digo en serio, estaría buenísimo. Por tanto y demás, yo creo que ese es el físico que como personas de la vida diaria, cotidiana, que somos trabajadores, estudiantes, que gente normal de la vida, que no todos podemos hacer actores de Hollywood y esto es una realidad. Yo creo que lo que se debería hacer es más aspirar a este físico y no ser conformista ni mediocre ni nada. Es que este físico es mucho más saludable que puede tener en 300. Es mucho más saludable hasta psicológicamente, porque aquí también se está esforzando para hacer dieta. Aquí se está esforzando y llevando su cuerpo al límite, haciendo cardio, entrenando pesa, que quizás no es algo que a él le llame demasiada la atención. No le llama mucho la atención. De hecho, él lo dijo. Él lo declara. Las declaraciones van a estar por ahí y yo se las voy a estar pasando. Entonces, este video en realidad lo hago porque yo creo que a lo que tenemos que aspirar más y a ser más inteligente como tal a la hora de buscar un físico, es decir, bueno, ¿a mí qué es lo que más me conviene? Me cuesta mucho estar en este porcentaje de grasa. Psicológicamente, hacer dieta para estar, por ejemplo, en un 7% de grasa corporal, que he dicho muchas veces que para mí ni siquiera es saludable, ¿me conviene? Porque ¿qué pasa? Que después que tú dices, bueno, quiero estar en un 7%, yo estaba en porcentaje de grasa abajo y es dificilísimo de mantenerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú dices, lo quiero mantener, lo quiero mantener, lo quiero mantener. Te obsesiona y cada vez estás comiendo menos. Estás con un déficit calórico sostenido, 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 sostenido. Yo particularmente soy alguien bastante activo. O sea, entreno pesa, pero entreno otras cosas también. Hago otros deportes que me gustan también. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto que el físico se te empieza a desgastar, a desgastar, a desgastar, a desgastar, porque lo mantienes todo el tiempo en déficit calórico y encima le estás metiendo una carga terrible. Después que pasas de los 30, te empieza a pasar factura esto. Entonces, como tal, yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar ese balance entre lo que es comida, entrenamiento, descanso, etcétera, etcétera, y no buscar el físico de Gerard Butler en 300, salvo que tú quieras ser un actor de la segunda parte o la quinta parte, no sé por qué parte irá 300, creo que le sacaron una segunda parte después. Salvo que tú quieras ser el actor de la tercera o la cuarta parte, pues no sé si le hicieron tercera parte o no a 300. Si no, brother, tranquilo, este tipo de físico está muy bueno, está bestial y a ti no te va a definir ser Gerard Butler en la película esta o en esta.
no te va a definir absolutamente nada si tú no eres un profesional como tal. Estar saludable es mucho más importante que llegar a intentar, siquiera no llegar, sino intentar siquiera llegar a tener el físico de un profesional. Desde mi punto de vista, es mucho más inteligente física y psicológicamente. Tu cuerpo, tu espíritu y tu todo te lo va a agradecer en el alma. Así que nada, por aquí dejarlo, gente. Nos vemos en la próxima aventura. Chao. This is Sparta!